Celebrando el fuego. Soy el señor del fuego. ¡Que vive el señor del fuego! Hace rato vimos unos monitos salvajes por aquí cruzar de rama en rama. Así que amigos, bienvenidos al house tour de la cabañita de mis papás. Amigos, nos ha tocado caminar para llegar un poquito. Falta mucho. Hemos estado los días intervenidas. Poniendo alcantarilla, viene cómo pasar. Nosotros hemos hecho una parada aquí. La gente le toca caminar también con las cosas porque no hay paso. Amigos, pues en este momento ya hemos terminado de barrer, de limpiar un poco, pero como ustedes vieron, ya en la parte de arriba están haciendo unos arreglos en la vía, por lo tanto no podemos pasar y no pudimos traer todas las cosas para terminar de arreglar. Vamos a ir nuevamente a... ¡No! Ya está, miren, está todo impecable, está todo limpiecito, pero no les muestro tanto porque ustedes tienen que ver este video del Root Tour en Ahora Pit Lands. Esto para no quemarme al sol porque supuestamente estoy bien quemado. Mire, por aquí toca salir. Celebrando el fuego. Soy el señor del fuego. ¡Que vive el señor del fuego! Nos toca caminar siquiera una media hora. Aquí no hay vecino. No hay nada. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que hacía Ladies Vlogs. Amigos, el trabajo, la vivencia en el campo es demasiado dura. Miren esas personas de allá, hay una casita allá, ¿sí ves? Tienen que caminar desde la vía para llegar ahí. Arriba tienen sus vacas. Ellos viven acá del ganado ovino. Arriba hay vacas, ¿sí ves? Mira, amigos, aquí están las vacas. Imagínate cuánto tienen que caminar desde aquí para llegar arriba. ¡Tanto! Porque ahí no hay vía, no hay ni por dónde. Y si ven, no hay vialidad, solamente llega ahí en el transporte el caballo. Caballo, la mula. Allá en la izquierda tienen energía eléctrica, Rose. Aquí sí hay energía eléctrica, pero eso también es reciente. Pero cuando yo vivía aquí con mi familia, aquí no había. Solo vivíamos con un mechero. Ustedes aquí encuentran lobos, miren, ahí está. Pedir, 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 pedir. Amigos, cuando sientan calor, tienen que hacer esto. De agua, luego se le ponen así. Gente, ya estamos a punto de llegar. Estamos cerca. Hemos caminado como una media hora de camino. Bueno, también porque paramos a ver las hormiguitas. Siento que los pies me están doliendo ya. ¿Serio? Sí. Quítate. Llegamos a la comunidad. Pues de medio llegamos al centro urbano. Bueno, al centro de la comunidad. El centro de la comunidad. Y ya estamos por aquí. Estamos exactamente en la avenida Amazon. Aquí están haciendo los trabajos. Creo que es alcantarillado, si no me equivoco. Aquí voy yo caminando con mi herramienta. Espero que ya vengan y me recojan. No. Amigos, ya trajimos, miren, ahí están las cosas. Llegó. Casi no.
Gracias al señor de la moto. Sí, el señor de la moto nos ayudó. O sea, los señores que estuvieron ahí. Gracias. Sí, todos mismos, sí, todos nos ayudaron. Alú, por eso, porque trajimos. Gente, les cuento algo. Ustedes vieron en el video anterior, la piscina estaba ubicada en la parte de allá, pero obviamente no quedaba bien. Entonces, reubicación de piscina. Planeamos dejarlo en este lugar. Mira, con esa vista para allá, mira. Sí. Parece chévere, ¿no? Sí. Así que vamos. Así que manos a la obra. Amigos, tenemos que sacar este tronco. Y pues yo soy el único hombre. Así que hay que hacer la fuerza bruta, ¿no? Pero hay que utilizar el cerebro para hacer la fuerza. Porque si lo haces así nomás, le sacas el aire, palo no saldrá. Ojalá funcione, no sé. Y tienes que alzar esto. Miren, amigos, es como quedó. Dentro de la caña. Ay. Estoy cansado. Está la hora de hacer la comidita. Aquí tenemos una carne de res. Vamos a hacer un asado. Por aquí tenemos unas papitas chonchas, unos chorizos. Por acá ya está la carnecita adobada. Por aquí tenemos el arroz. Y en la parte de aquí vamos a hacer unas carnitas asadas. Amigos, vamos a pegar algo que nos ha costado mucho sacrificio traer hasta acá. ¡Dios! Son láminas de PVC que van a ir pegadas en el piso. Yo creo que esta va a ser la cerecita del pastel. Yo creo que esta va a ser el toque perfecto. Así que amigos, yo soy el maestro Pedro ahorita. Miren, miren cómo un pegamento ahí. ¿Cómo estás hablando aquí con el carpintero? ¡Ayúdame! ¡Con el arquitecto! Se asentó, amigos, se asentó. Pegamos la primera. ¿Cuándo acabaré todo eso? Y esto, amigos, pega súper, súper duro porque luego, con el tiempo, pero esto ya no se puede levantar. No se puede levantar. Ya no se puede levantar. Y también me dijeron que era contra el agua y toda la cosa. Así que me parece súper chévere. Mire, ya hemos avanzado. Estamos avanzando. Miren, ese carbón está rojito, rojito, rojito. También hemos puesto unos choricillos por ahí. Y por acá estoy haciendo unas patitas. Vamos a poner un poquito de orégano. Esto le da un sabor único. Miren, así es como quedó. Bueno, mayonesita. Ah, el platito. Se ve delicioso. Gracias. Y bueno, amigos, hemos finalizado el día sábado, así que nos vemos al siguiente día, domingo, que terminaremos de poner las cosas que faltan. Mira, se hinchó, se hizo gordo. ¡Oh! Amigos, lo que faltaba, la piscina, para complementar este bonito ambiente. Y miren la vista que tenemos. No sé, a mí sí me parece algo brutal, carajo. Está algo increíble, no sé, la vista es súper chévere, rodeado de animalitos. Hace rato vimos unos monitos salvajes por aquí cruzar de rama en rama, como unos 5 o 7 monos. No sé, es muy, muy, muy chévere. Y pues la piscina, amigos, para complementar esto, está súper bacán. Creo que el ambiente quedó perfecto. Y a continuación, un clavado. En otros lados, amigos, hay como piscinas así rodeado de palmeras, súper chévere, así. Aquí, amigos, estamos rodeados de cañas, mira. Una caña y chupar, y chévere el ambiente, bacán. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es un video muy, muy, muy chévere. Es un video que me da orgullo que lo vean. Como saben,
esta casita que le regalé a mis papás. Hoy les voy a mostrar qué nomás tiene, qué nomás he hecho. Créame, hasta el último momento hemos estado tratando de dejar lo mejor posible. Las cámaras está la Rose, que me ha ayudado muchísimo. Y también quiero agradecer a mi hermano Walter, que fue el encargado de esta construcción. Quieren, lo buscan ahí en Instagram como Civil Pro y pues le dan las gracias de mi parte. Así que amigos, bienvenidos al House Tour de la cabañita de mis papás. Primeramente quiero que sepan, el centro poblado, o sea el cantón, está de aquí a una hora. Así que es un lugar inhóspito, donde no hay los servicios básicos. No hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay luz eléctrica. Así que hemos tenido que idearnos más o menos para que cuando vengamos acá pasemos un momento cómodo. En el tema del agua, primeramente, justo arriba, amigos, estaba viendo antes en el dron, ha habido una vertiente. Y desde ahí se capta el agua y pues tenemos agua. Agua natural. Gratis. La luz lo generamos a través de un generador de corriente. Y el tema de alcantarillado, pues lamentablemente, amigos, no hay. Para ese tema hemos tenido que hacer un pozo, se llama pozo séptico, decimos nosotros. Y pues ahí van todas las aguas grises y las aguas negras. Las aguas negras más que todo. Los grises van a abonar los platanitos. Así que, amigos, aquí tenemos primerito. Vamos a llegar a la cocina, que es un espacio abierto, un espacio amplio. Porque aquí cuando hace sol muy, muy fuerte. Así que se ha hecho un espacio amplio para que el aire circule. Y pues se siente muy cómodo también, la verdad. Estar comiendo así, estar como que conversando con tu familia, pasando el lugar chévere. En un espacio así abierto. Yo nunca había hecho eso y pues fue la primera vez que hicimos algo así. Es como que estás rodeado de la naturaleza, no te sientes observado de nadie. Cómodo. Comedor, mesitas y sillas, típico de un comedor. Aquí estaba por aquí un vinito para al final hacer el brindis respectivo, dar por inaugurado, echar los libros. Y aquí es lugar de cocina, amigo, para guardar las cositas básicas, sumamente básico, lo necesario. Tenemos aquí para lavar los platos, el fregaderito y que una cocinita. Lo que me gustó mucho, amigo, de este lugar es que aquí puedo hacer una parrilladita en la noche. Se siente súper cómodo. Y aquí también a veces puedo cocinar una olla, yo que sé, cocinar a fuego, a leña. Riquísimo. Así que es básicamente la cocina. Cocina, comedor. Y el piso, pues es un pisito así de cerámica, que también va con lo típico, con lo rústico, más o menos, que se ha tratado de dar a la casa. Lo que me gustó de la cubierta, de lo que nos cubre del agua ahora mismo que está lloviendo, es haber puesto esa guadúa. Esa guadúa le hace ver súper chévere, súper rústico. Pienso que es que fue como que la cerecita del pastel. Eso de ahí cambió todo, le dio identidad al proyecto. Entonces, si lo miran, y pues en la noche, amigos, como les dije, generamos electricidad a través de un motor. Así que pudimos colocar unas luces. Esas luces también fueron súper chéveres. Fue de idea del arroz. El arroz lo hizo todo. No, pero sí, la Rose dijo compremos eso y quedó bien. Así que amigos, vengan, vamos accediendo a la segunda sección. Dormitorios y más cosillas. Accede por las gradas. Este espacio me encantó. Es como un balconcito, desde aquí puedes ver, mira, naturaleza. Para que pase un momento cómodo también aquí se ha puesto lo que es una maquita. El tour. Venga. Este es, amigos, el dormitorio general. Como saben, mi familia es súper numerosa. Somos 9 hijos, papá, mamá, 11. Con mis primos, con mis sobrinos, seremos unas 15 personas. La mejor opción, amigos, fue esto: comprar literas. Literas puedes albergar, yo que sé, aquí 4 personas, 2, 8 personas. Es como que más rápido, ¿no? Está súper amplio, el cielo raso está de guadúa. Un lugar increíble. Y con una ventana. Venga para acá. Miren cómo se ve. Chéverazo. Así que, amigos, eso es todo. Mentira. Y pues, amigos, ahorita les voy a mostrar mi lugar favorito, mi lugar que me gustó demasiado. Como la cubierta era tan alta, quería lograr eso allá en la cocina, pero quedó muy alta, entonces dije, ¿por qué no aprovechar ese espacio de arriba y hacer un dormitorio? Y sí, salió y se ve súper chévere. Vamos accediendo a la segunda planta. Como te digo, este aquí es provisional aún, así que venga. ¡Oh, la chulada! Amigos, este era el lugar del que les hablaba. Hoy día pasamos trabajando en lo último que teníamos que hacer. Es el famoso piso, el piso PVC. Mire. Aquí es un lugar muy chévere. Acá, para no ocultar el paisaje,
todo esto es vidrio, para que al despertar tú puedas ver hacia allá y puedas admirar la belleza de nuestra naturaleza. O si te da la gana, leer un libro, puedes sentarte acá y leer un libro. ¡Puedes leer un libro! Siempre que haya algún visitante, voy a invitarlos a ustedes que vengan acá. Un visitante VIP va a descansar aquí, en esta camita. Y con esta vista. Imagínense, amigos. Una vista privilegiada. Privilegiada. Miren, desde aquí también se puede ver hacia abajo. Hacia la cocina, a ver si todo está bien, o si todo está en orden, si no están peleando los borrachos. Comedor y la cocina. Amigos, fui a prender el motor, fui a prender el generador de energía. Pues ahorita hace un poquito de ruido, pero tiene energía. Solo nosotros prendemos cuando sea como que importante para hacer algún jugo o en la noche para como que ya para descansar. El mayor tiempo del día pasa pues apagado. Así que funciona la máquina, hay energía. Lo incómodo es un poquito la bulla que hace el motor sí es un poquito medio incómodo. Pero por lo demás todo es tranquilidad y paz. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Amigos, ahorita te voy a prender este foco de acá. ¿Dónde se prende? No, no es ese. No, mira, aquí se ve. Pero es porque le bajaste la... ¡Increíble! Y acá, pues, ese foco grandote. Nosotros decimos el candelabro, creo que dicen, no sé la verdad. Y en la parte de atrás, amigos, pues no los quiero mostrar, pero es el baño. Por ahí accedemos y nos vamos al baño. Así que, amigos, está la Rosita cargada las cosas para guardar. Porque, amigos, no hay cómo dejar todas las cosas afuera. Así que todas las cosas que se puedan perder, dejamos guardando en la parte de adentro. Vengan para acá para mostrarles en dónde decidimos poner la piscina. Yo con chanclas andando aquí. En el barro. Arriba. Hay una cascada que no se ve, pero solamente se ve la brisa, como dicen. Y pues aquí, amigo, está la piscina, mira. Ahí está la casita. El ingreso. Arriba pasa una vía. Acceden. Llegan aquí a la casita. Y en la parte de acá, un poquito secundario, la piscina. Justo ahorita, amigo, le estaba desarmando la piscina. Porque ya, pues, ya nos vamos a ir. Estuvimos aquí 2 días. Pero no estaba corriendo agua. Aquí tiene que empujar para adentro y sale el agua. Miren nada más. Así tiene que dejar, tiene que estar funcionando bien. Y hay que esperar que toda esa agua corra. Qué afortunados que somos, amigos. Qué afortunados de no pagar ni un centavo por toda esta agua que estamos utilizando. Porque para llenar esto, ¿cuántos metros cúbicos de agua sería? Chuta. Creo que les he mostrado lo máximo que pueda. Hicimos nuestro mayor esfuerzo para que se viera bien. Más todo para que mis papás pasen un momento como toda mi familia igual. Nada, pues agradecerles a ustedes. Gracias a ustedes también por siempre estarme apoyando con cada like, cada comentario. Y estoy muy, muy, muy agradecido con todos. Un sueño, una meta más cumplida. Igualmente agradezco a mi hermano Walter por tener este video. Gracias a ti también por hacer posible que esto se haga realidad. Esto puede ser columpio. ¡Ah! Hemos culminado con el tour por la casita. Casita, cabañita, casita, casita, casón. Para mí es una gran casa porque me ha costado mucho sacrificio, pero ha valido completamente la pena. Queremos hacer una pequeña celebración. También gracias a Rose, porque Rose también siempre ha estado ayudándome con ideas o alzando las cosas. Por ejemplo, el último día que ahora tuvimos que traer este piso, pues tuvimos que alzar y pasar por un lodazal y tal, casi la Rose. Oh, me duele el hombro. Yo también. Estoy muy, muy, muy sacrificado, así que gracias. Vamos a hacer un brindis con un vinito que compramos en el Coral, pues $5 nos costó. Vamos a hacer un brindis en honor a todo esto, a todo esto y en honor a la vida, al destino, a la buena energía, pero ¿cómo destapamos? ¡No! ¡No! Amigos, dando gracias a Dios, todavía seguían las cosas aquí, las cosas de la construcción. ¡Vamos a utilizarlo! ¡Ay! Gírale.
Algo suficiente. Más, más, más. ¡No! Te vas a lastimar, Rosa Carrión Herrera. ¡No! Ahorita va a ser más sucio antes, creo que para. Ya. Tres gotas. Eres un pinche genio. Ahora sí, escondamos esto para que no se vea bonito el video. ¡No! ¡Ay! ¡Al fin! Nos ha costado esfuerzo, pero siempre lo logramos, sea de una forma o la otra. Sí. Así que amigos, quiero brindar por este bonito momento que quedará para la historia, porque es una meta más cumplida, lo digo como... como un sueño que puede hacerlo realidad, a darle con todo ánimo, ánimo a cualquiera que esté viendo, que las metas y los sueños pues sí se hacen realidad. Vamos a brindar porque aquí fue donde tú creciste cuando eras niño. Ah, sí. Y no tenías un techo como este. Ahora, gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo y al apoyo de tus seguidores, ahora tienes un techo muy bonito aquí, mira, después de tantos años que viviste aquí. No hubiese imaginado que luego de 20 años, más o menos, que volver acá y estar viviendo así tan de ensueño. Así que salud porque has logrado muchísimo. Salud. Salud con ustedes, amigos. Y pues, arriba, abajo, centro y para adentro. Nos mandamos un buen solo porque literal estamos cansados. Estamos un poquito cansados, pero. Vino añejado. Hoy está riquísimo. Nos despedimos. Hasta una segunda oportunidad. Se vienen muchas cosas. Esta semana como que nos hemos alejado un poco porque queríamos tomarnos un descanso. Pero ahora ya volvemos todo activo. Así que abril, ahí te vamos.